Hugo Yasky, Hugo, apelo a tu reflexión, digamos, fuiste fiel partícipe de las épocas más nefastas en la Argentina. ¿Qué te sucede cuando ves esto que sigue sucediendo en Latinoamérica? Sobre todo sentir la indignación, primero por una hipocresía enorme. Ustedes recuerdan, el grupo de Lima estaba conformado por Chile, Perú, Colombia, países que supuestamente tenían profundas convicciones democráticas, que le reclamaban a Venezuela que respetara los derechos humanos. Y hoy estamos viendo cómo en todos esos países de la región andina los gobiernos se parapetan detrás de la policía, de las fuerzas militares. En el caso de Colombia hemos visto paramilitares, gente de civil, disparando sobre los manifestantes. De manera que uno ve que hay como un ciclo que se empieza a agotar. La mentira de la derecha neoliberal, de que ellos son la única garantía de que haya democracia en América Latina, queda al desnudo. Y lo que vemos es la barbarie, la matanza de civiles, reclamando en un momento que además el pueblo está sufriendo en toda América Latina las consecuencias de la pandemia. Es decir, a los males que ya existían se le agregan la miseria, el hambre y además la incapacidad de estos gobiernos para dar respuesta a mínimas condiciones de bioseguridad, a mínimas condiciones sanitarias. Hugo, ¿y cuál es la solución? Y yo creo que la solución es profundizar la lucha popular para encontrar salidas por la vía democrática que consistan en poder generar alianzas que den lugar a nuevos gobiernos en América Latina. Creo que el agotamiento del neoliberalismo, eso que expresaba Trump, porque de alguna manera el presidente de la ultraderecha de Colombia, Bolsonaro, estaban hechos a imagen y semejanza de Donald Trump. Creo que hay una nueva etapa. Joe Biden expresó en un discurso que ha hecho recientemente un programa de medidas que no tiene absolutamente nada que ver ni con Bolsonaro, ni con Duque, ni con Trump. Creo que la salida es una nueva etapa en la que los pueblos de América Latina puedan construir gobiernos que por lo menos interpreten las aspiraciones de mayor nivel de justicia y de bienestar. Gracias, Hugo. Gracias.